Una mujer de 30 años resultó lesionada luego de que la motocicleta que conducía fue embestida por un taxi en el cruce de las calles de Manzanos y Manuel Ruiz en la colonia Reforma, a un costado de las oficinas del Partido Acción Nacional. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas, cuando la fémina, identificada como Lisbeth Pérez, circulaba sobre Manzanos y pretendía incorporarse al flujo vehicular de Manuel Ruiz. Al momento de hacer la maniobra, fue impactada en el costado izquierdo por el vehículo de alquiler 00-619 del sitio Victoria y Misión de Los Ángeles, placa 64-86-SJH, guiado por un hombre que se identificó como Alberto Carteres o Alberto Pérez. Pues prácticamente, ¿no? Porque pues yo vengo saliendo, vengo tomando mi distancia y el señor me pita de que ya me está agarrando y pues prácticamente pues me agarró, me tiró. ¿Usted venía sobre Manzanos o cómo fue? No sé cómo se llama esa calle, ignoro. Iba a dar la vuelta hacia acá. O sea, venía yo ya dando la vuelta, pero pues me agarró. Voy para mi trabajo, o sea, voy a hacer mi ruta que normalmente hago. Ajá. Entonces, pues iba yo para, ahora sí que para meterme a la internacional y el señor me agarra aquí. La motocicleta marca Suzuki, color blanco, tipo cargo, placas E40YP, quedó tendida delante del taxi. Pues me chocaron. ¿Usted venía en la moto? Sí. ¿Y le echaron el taxi encima o cómo fue esto? Pues prácticamente, ¿no? Porque pues yo vengo saliendo, vengo tomando mi distancia y el señor me pita de que ya me está agarrando y pues prácticamente pues me agarró, me tiró. ¿Usted venía sobre Manzanos o cómo fue esto? No sé cómo se llama esa calle, ignoro. Iba a dar la vuelta. La mujer, que sufrió heridas leves, fue socorrida por paramédicos de Protección Civil Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos. El taxista, por su parte, quedó en calidad de detenido. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.